Muy, pero muy buenas tardes a todos, nuestros invitados, a todos nuestros seguidores acá en Voces por Media Calle. En un viernes muy cargado, muy, muy, muy cargado de información. No está Franco por ahí, no nos acompaña. Pero tenemos a, a nuestro compañero José García, que también es parte del de programa El Podio de los Hinchas, que es todos los lunes a las 5 y 30, ¿verdad? PM. Así que un saludo a José y bienvenido a, a Tiro de Tres. Muy buenas, Breito. Muy buenas a todos los que nos, nos van a estar viendo en el programa del día de hoy. Correcto, yo estoy, soy parte del programa de, de hinchas. Eh, eh, transmite los lunes a las 5 de la tarde por, por esta misma plataforma. Eh, es un aquí con ustedes el día de hoy. José, eh, arranquemos. Arranquemos de una vez porque la NBA está caliente. Solo quedan, cada equipo tiene ahora sí nada más, solo dos partidos por disputar ya prácticamente hecho eh, quién va a jugar el play-in quién va a jugar los playoffs en el oeste todavía nos queda quién va a jugar eh, el tema de, del playoff que por ahí está minnesota intentando salir de, de ahí de la zona del playoff eh, así como lo vemos en la tabla y que también está por ahí eh, el equipo de denver o el equipo de utah que se pueden meter en esa zona del play-in eh, en la zona del oeste, muy poco que hablar de los primeros dos equipos equipazos, incluso Memphis, que tiene un muy buen equipo, incluso hasta si ya Morán han ganado, eh, y el equipo de Phoenix, que es el equipo más regular de toda, de toda la liga, toda la liga en general, pero también hay equipos como los Warriors, que están luchando por quedarse en tercer lugar. Eh, Dallas que también lucha por meterse ahí en ese tercer lugar está buena esa, esa pelea entre Dallas y los Warriors y como lo hablábamos no eh, el equipo del Utah Jazz el equipo de Denver y Minnesota peleando por, por ese último puesto ahí este, en, en el play-in o meterse directo en el playoff eh, está bastante interesante los Clippers que se quedaron eh, en los playoffs y en el play-in perdón y ojo con este equipo de los Clippers que es un muy muy buen equipo con Paul Josh comandando el equipo y si se y si logra entrar Kawhi a los playoffs y entra de una manera bestial ojo con los Clippers tenemos a los Pelicans que le hicieron arrebatado ese noveno lugar a los Lakers lo mandaron a pelear el último puesto del play -in con los Spurs y los Spurs que también lo sacaron de una patada los Lakers les dijeron aquí no, muchas gracias eh, y ya la decepción o lo decepcionante no para los Lakers, quedaron completamente fuera del play -in hasta este momento sin oportunidad de meterse ahí Perdieron ayer su juego ante los Golden State Warriors sin sus figuras, sin Davis, sin Lebron, sin Russell Westbrook, que aún así tuvieron, eh, creo yo, un mejor partido que, los, que muchos partidos de la temporada. Ayer eh, el equipo de Lakers con un talento Horton Tucker que hizo 40 puntos, imagínense nada más, este, en Sacramento Kings por ahí, en lo último, con Portland, Oklahoma y Rockets. ¿Cómo ve la conferencia oeste, José? Yo veo, eh, veo muy claro que que en el caso de, de, de los Suns son como los fuertes favoritos de la conferencia, pero son los fuertes favoritos por su por su continuidad en, en el juego, por su por, por ser los más regulares, por así decirlo, porque hemos visto como eh, los Warriors habían empezado muy bien, pero se vinieron abajo a eh, eh, y entonces están ahí como en esa búsqueda de encontrar su mejor nivel con un Damon Green y con, y con Clay bueno ahora con Curry, con Curry un poco lesionado eh, y entonces creo que ahorita los son son como los fuertes favoritos de esta de esta conferencia sigo pensando que el campeón no va a salir de aquí pero hay que verlo los partidos hay que jugarlos eh, Memphis me gusta mucho lo que hace lo que hace Jay Morant es increíble si logra Mantener su nivel, creo que los Memphis, los Memphis Grizzlies van a dar una gran sorpresa en estos playoffs. Que al principio de temporada, tal vez uno no se lo esperaba tanto, ¿verdad? Uno decía, como tienen a Jay Moran, pero no tienen como otra, otra estrella muy mu grande, digamos, en, digamos, si uno lo pone a comparación con unos Lakers, con unos Nets, con, con ese tipo de equipos que tienen como más figuras. Eh, no, uno esperaba un buen desempeño pero tal vez no que estén de segundos en la conferencia, por ejemplo, yo los esperaba ver como en un play-in o incluso en una quinta, sexta posición pero han logrado jugar bastante bien, en el caso de Dallas bueno, Dallas viene haciendo las cosas bien desde hace dos dos temporadas, creo que ahorita no los pondría como que pueden sobresalir mucho en playoffs pero igual los partidos hay que jugarlos, sabemos que Luca a veces a veces se le mete el, el dios del baloncesto y, y pues cuando eso pasa es, es imposible pararlo porque es un jugador muy bueno. Eh, la, la pelea esta entre Utah, Denver y los Timberwolves pues está interesante. Está interesante que pueden haber muchos, muchas variaciones en, en estos últimos dos partidos. Pero yo sí creo que, que los Timberwolves se van a mantener ahí por, por temas de probabilidades y por temas de de los partidos que les tocan jugar verdad porque les toca enfrentarse a aquí lo tengo les toca enfrentarse por aquí tenía a los le toca les no es un rival muy sencillo pero hay que verlo porque yo creo que tal vez podrían podrían salirse pero no lo veo no lo veo no lo veo claro eh, los Clippers, los Clippers sin lugar a duda están ahí porque no han logrado tener a su equipo en la mayoría del tiempo completo pero creo que si se logran recuperar estarían en un excelente nivel eh, y sí, como lo dice Brayton eh, los Pelicans y los Spurs eh, le dieron una patada a los, los Lakers, que sin duda es, es la vergüenza de, de la temporada se puede se le puede llamar así porque un fracaso un fracaso eh, Tenían grandes jugadores que al final, por X o Y motivo, no lograron jugar bien en conjunto. Eh, llámese Frank Bowell, llámesele las lesiones, llámese todo lo que usted quiera, no lograron como consolidarse como equipo. Y, y para mí entra en, en los tres máximos. Yo leí una nota muy interesante que hablaba de los tres máximos fracasos de, de este siglo en el baloncesto, y los tres lastimosamente corresponden a Los Ángeles Lakers, hablamos del 2003-2004 con Kobe, Shaq, Peyton y Malone, que bueno, todos sabemos que, que esperábamos mucho a ese equipo, y, y pues no, por las mismas lesiones, yo creo que es muy parecido el caso de, de, de este año, no, no lograron sobresalir, perdieron las finales, y en la temporada 2012-2013 con Kobe Gasol, Nash y Howard, uno esperaba también un, 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 un mejor desempeño y se fueron eliminados en primera ronda. Y bueno, yo creo que esta sin lugar a duda entra a la historia como una de las peores, peores temporadas de un equipo con tantas figuras, porque estamos hablando de Anthony Davis, de Russell Westbrook, de Lebron James, de Carmelo Anthony. Entonces creo que les toca analizar mucho a los Lakers. Sí, esa, esas tres que, que decís, verdad, esta es la número uno, para mí está es la decepción número uno de los Lakers, eh, porque ni siquiera se meten al play in en esos tiempos, verdad, cuando me nombrás, eh, que por ahí, ¿cuándo cuando fue? ¿2002? Este, es que Lakers, Lakers tenía que tenían a Malone, 2004, 2004, 2004, que tenían a Malone, que tenían a Kobe, que tenían eh, ese equipo, eh, al Chuck, eh, llegan a las finales, no las ganan, pero llegan a las finales eh, y era el equipazo que, que uno esperaba que, que llegaran a las finales. Tal vez no las ganaron, pero el baloncesto se juega, ¿verdad? Si se jugara por nombres, eh, incluso estos Lakers hoy estarían peleándose las finales, pero eh, no se juega así y se juega, no se juega por nombres, pero sí eso es una decepción. Lo del 2012 también es una decepción, pero entran a playoffs, se en primera ronda, pero es igual, eh, el baloncesto se juega hoy los Lakers. Tienen un récord de 31 partidos ganados y 49 perdidos. Es que es increíble, es muy, muy increíble lo de los Lakers. Eh, y hablar de, de ese tema, ¿no? De ahí la pelea entre Minnesota, eh, también Jazz y Denver. Eh, el equipo de Denver ya solo debe un juego. Ayer le ganó a Memphis, Memphis que por ahí descansó figuras. Entonces eh, Denver solo le queda un juego que es contra los Ángeles Lakers. El partido que de los Denver eh, Nuggets, el equipo de el Jazz, que sí debe dos juegos, debe uno ante Portland y otro ante el equipo de Phoenix, que va a ser hoy ese partido ante Phoenix, eh, el del Jazz y el equipo de Minnesota que debe dos juegos. Deberá jugar ante. Vamos a ver, por aquí estaba. Se me perdió. No, debe un juego. Debe un juego, Minnesota. O sea, Minnesota se, se, prácticamente estaría anclado a ese no debe dos este en Chicago Bulls y Ángeles Clippers ya lo había dicho eh, este en José verdad entonces es interesante cómo se mueve la conferencia oeste ahora la vamos a analizar más o menos en cuáles van a ser los duelos que van a tener eh, los equipos ya clasificados en playoff y qué esperarían Phoenix y el equipo de Memphis sobre este play que está bastante interesante y hablemos del este no hablemos del salvaje oeste, hablemos del salvaje este, porque este, esta liga, esta temporada, el este fue la conferencia más fuerte, a menos o más bien más pareja. Me quedan decepciones en, en el este también. Hay equipos que yo también metía dentro de el dentro de por lo menos el plane, sin embargo, es que hay equipos. Que uno no esperaba y dieron la sorpresa y dieron la batacada, que son Cleveland Cavaliers y Charlotte Hornets. Pero vamos a hablar un poco eh, de Miami, que prácticamente creo yo ya se posiciona en la primera posición eh, del, del este, eh, lidera Miami. Luego están los Bucks, que ayer enfrentaron a Boston en ese partido que era por el segundo lugar. Los Bucks le terminan ganando a Boston en un partidazo, un muy buen partido de Boston, si, si la mayoría de sus figuras. Ojo con Boston. Ojo con Boston, porque es un equipo que a pesar de que bajó un poco el nivel, por ahí sigue luchando incluso por esa segunda posición. Luego sigue Filadelfia, que bajó mucho Filadelfia, pero igual sigue teniendo a Embiid, a James Harden, y ya en playoff es otra cosa. Toronto Raptors, que para mí Toronto ha dado la sorpresa metiéndose ahí en el quinto lugar. Yo lo tenía en el play in, se, se escapa, se mete ahí a, a, a los playoffs, incluso pudo llegar a meterse por ahí en la lucha por esos primeros lugares. Se queda en el quinto lugar, pero muy interesante lo de Toronto, que es un muy buen equipo liderado por Pascal Siakam y por este, Fred Van Blit. El equipo de los Bulls, que al inicio de temporada fue un inicio muy bueno, muy arrollador, se cayeron mucho y se desinflaron. Me da miedo lo que nos puedan ofrecer los Bulls en playoff porque puede ser un completo desastre incluso, eh, por ahí Cleveland que se salió de la zona de playoff, también me desilusiona lo de Cleveland porque tenía un muy un, un récord muy parejo, estaba muy parejo, pero se le lesionan Jarrett Allen, Evan Mobley, eh, por ahí este, eh, Wade también se lesiona, eh, muchas lesiones y el equipo ha sido comandado por Darius Garland que ha tenido eh, una muy buena temporada, pero no solo él puede cargar con Cleveland, que es un equipo muy joven, por ahí también le, le hizo mucha falta lo de Ricky Rubio, que cuando Rubio estuvo en esos Cleveland, el equipo estaba muy bien, eh, se cayeron con, con la lesión de Rubio, Ryan Rondon llega, pero no es ese, no es ese jugador que, que motiva a los jugadores jóvenes. Los Nets, los Nets que ya tienen a Kyrie para todos los partidos, incluso los partidos en Brooklyn o en Nueva York, Atlanta, que por ahí está también. Charlotte. Y ojo con estos tres equipos, Nets, Atlanta y Charlotte. El que entre de estos también a los playoffs, hay que tenerle cuidado porque, bueno, no tanto los Charlottes, pero los Hornets tienen una agresividad eh, ahí por ahí que, que se mete. Lo de Atlanta y los Nets, que son equipos que ojo en playoffs mucho ojo en playoff los wizards que por ahí se, se quedaron ya muy rezagados fuera de, de del play-in nueva york knicks que para mí son la decepción del este los knicks son la decepción del este lo hacían y por lo menos luchando ahí entre el play-in y el play-off no entra pacers pistons y Magic, que eran equipos que sí se veía ya muy rezagados y que así iban a terminar. Así en ese mismo orden yo esperaba que terminaran eh, en el este. Eh, ¿Cómo ve el este, José? Sin lugar a, a dudas, yo creo que de aquí es muy posible que salga el, el, el campeón, ¿verdad? Porque veo que, que Miami está haciendo las... Miami, va, vamos a ver, Miami viene siendo uno de los equipos más regulares en lo que van de estos últimos tres años. Entonces creo que ahorita podría ser uno de los eventuales favoritos. No lo veo tanto, ¿verdad? Eh, veo más a los Sons del otro lado. Pero, pero es que si nos ponemos en una balanza, aquí tenemos a los Bucks, tenemos a Boston que está haciendo la, bien las cosas. Y, y sí, es, para mí es una decepción lo de Cleveland porque había empezado muy bien y empezó a bajar. Eh, eh, la les se perjudicaron, la, lamentablemente. Y, me, y lo de Brooklyn es, es mera y... Yo creo que es por las ausencias, ¿verdad? Porque han tenido ausencias o muchas veces no han tenido el equipo completo. Es muy parecido al caso de los Clippers. Eh, yo no veo a los Knicks, no coincido tanto con Brayton de ver a los Knicks como una excepción. Yo creo que, que tampoco tenían así como un cuadro muy sólido. O sea, tienen figuras buenas, pero como equipo uno... Uno no, no, no ve un, un equipo tan sólido como los demás, ¿verdad? Porque si nos ponemos a comparar con un Miami, con. Nos ponemos a comparar con. Con un, unos Boston, con unos Bucks, con unos. Incluso con unos Raptors, yo creo que como equipo, o sea, no dan tanto la talla. Y, y, y creo que ese ha sido como el resultado de los Knicks en, en los últimos años. La temporada pasada fue. Fue sorprendente, ¿verdad? Con Julius Randle, pero. Que para mí, Julius Randle eh, se echó ese equipo al hombro porque había muchos partidos que él solo los sacaba y, y este año no ha estado como a ese nivel. Creo que, eh, 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 yo creo que esa temporada de Julius Randle fue como su, 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 lo, que, lo que nunca nadie esperó ver de él, digamos, en unos Lakers que, que, que fue fatal y, y me quedo con eso. Eh, los Bucks claramente son son un buen equipo y como bien lo decía Brayton, Charlotte y Atlanta hay que verlos, hay que verlos porque son equipos que, bueno, Atlanta la temporada pasada dio una muy buena pelea y Charlotte hay partidos que juega muy bien y partidos que juega muy mal, entonces sería como una cuestión de, 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 de suerte que le toque jugar los buenos en playoffs y, y, y lo que puedan hacer sus figuras eh, y entonces yo creo que por ahí iríamos con lo que es la conferencia, la conferencia este. Sí, que, que yo en, en es que Nueva York tiene a Obi Topping, tiene a Evan Fournier. Tiene a Kemba Walker, que Kemba Walker no está siendo potenciado eh, en ese equipo. Julius Randall que está lesionado, y Derrick Ross también, que lastimosamente toda la temporada estuvo lesionado. Yo sí esperaba, la verdad, un poco más de Nueva York. Tal vez si sí no era ese equipo compacto, como dice José, y, y tiene razón, no es ese equipo compacto, y que hay muchos equipos por, por encima de Nueva York, pero sí veía este equipo de Nueva York muy por encima de Cleveland, incluso, incluso por encima de Charlotte. Y más bien termina siendo la excepción. Aquí tenemos las llaves más o menos de cómo va a quedar. Se ha movido con, la, con los partidos de ayer eh, esta imagen. O sea, es de cambiar a Charlotte y Atlanta de posición. Charlotte de décimo, Atlanta de noveno. Se mantiene en esta llave. Prácticamente aquí lo que se diría es que el juego único entre Charlotte y Atlanta se jugaría en Atlanta. Y lo que se mueve aquí también es esto. Toronto pasó a quinto lugar y Chicago a sexto lugar. Entonces... Toronto enfrentaría a Filadelfia y Boston enfrentaría a Chicago. Así es como se ve ahorita eh, las llaves para los playoffs y play-in. Primero que todo, hay que esperar que, que termina porque Cleveland juega ante Brooklyn esta noche también. Entonces, puede cambiar esto, eh, porque este, se puede dar ahí un movimiento entre el séptimo y octavo de la liga. Y este, ya verlo así. Cómo lo ve José, verdad? Esta, esta, estas llaves por ahí, ¿a quién mete? Miami, si queda así, como se lo dije, verdad, cambiando a Toronto y a Chicago y aquí a, a Charlotte y Atlanta, cómo quedaría? Si ve a, bueno. Recordarles que el ganador del noveno décimo de este se enfrentaría al que pierda entre el séptimo y octavo. Digámosle, por poner un ejemplo, Cleveland termina perdiendo ante, perdiendo ante los Nets, los Nets entran directo a enfrentar la serie ante Milwaukee y Cleveland pasa a jugar otro repechaje ante el que gane entre Charlotte o Atlanta. Y el que gane ese repechaje entraría a jugar ante Miami. ¿Cómo lo ve José ese, esa llave del, del este? Eh, la veo bonita, la veo bonita eh, primero me gustaría como abrirle una pregunta a Brayton, a usted le gusta este formato el play-in tournament creo que le da yo, yo he visto mucha gente y, y aquí si sí yo voy eh, a, a pelearme con toda la gente que dice que el play-in aquí, que el play-in allá que se debe volver a eliminar, para mí se debe quedar, ojo cómo termina esta temporada de la NBA termina con, como con mucho entusiasmo porque todavía no hay nada definido y quedan dos partidos, si no se si hubiera ese agregado es, eh, la plaza de o las dos plazas del playing, in Si habláramos de que solo entran ocho clasificados de una vez a los play-offs, la NBA hace rato ya ha terminado. Hace por lo menos dos semanas hubiera terminado la NBA y solo se hubiera movido mucho en el este de quién entra primero, quién segundo. Por ahí tal vez hubiera sido la emoción, pero en el oeste ya hubiera terminado hace rato. Incluso los Lakers hubieran quedado eliminados hace tres semanas. Entonces eh, sí, sí me queda... Que, los, que el play-in le da mucho, mucho, mucho ahora al final de, de la NBA. Por ahí lo dejo, José. Sí, sí, yo, yo, yo coincido un poco con Brayton. Lo que no me gusta es eso como el que del que gane tenga que irse a enfrentar contra el que pierde. Esa es la parte que tal vez, digamos, me gustaría ver más como un enfrentamiento como el décimo contra el séptimo y el que pasa pasa, y el noveno contra el, contra el octavo y el que pasa pasa, o sea, me gustaría verlo tal vez como un poco así. Es que digámosle, ahorita en el este se ve así y yo lo veo bien, pero ahora que vamos a hablar de, del oeste, si sí hay una injusticia, y ahí es donde ya voy a hablar también de ese tema, pero quedémonos en el este por, por el momento, José. Dale, dale, yo eh, veo veo que en realidad Miami sí va a tener un partido con, con cualquiera de los Escenarios que con cualquiera de los cuatro escenarios que puede tener, porque puede tener cuatro escenarios, eh, lo veo complicado. Creo que cualquiera de sus equipos podría eventualmente plantarle cara. Eh, me gusta ese partido de Filadelfia-Toronto, no sé por qué me llama mucho la atención. Y, y los Chicago-Boston, yo sí creo que los Chicago van como una curva de rendimiento, como en declive. Eh, me gustaría que sea un partido parejo pero a como está jugando Boston y a como como vienen haciendo las cosas Chicago no sé yo no sé yo eh, sí tengo claro que ahora sí de los cuatro que salgan de ahí el que enfrente a Milwaukee sí va a tener una tarea un poco más complicada por el por como un todo que tiene Milwaukee verdad y por por Giannis, porque Janis no es un jugador muy muy fácil de defender no creo que Charlotte tengan un jugador tan fuerte como para plantarle cara a Yanis, porque sabemos que en los partidos en los que Yanis está jugando bien, hace 40 puntos fácil y Atlanta tampoco. Entonces, eh, había que ver si, si los Brooklyn Nets, yo creo que sí van a ganarle a, a Cleveland. Habría que ver ese, ese partido porque, porque suena interesante. Un Milwaukee Brooklyn, ¿verdad? Ya con, con Kyrie. Sí, yo lo veo muy interesante. Le voy a dar lo que para mí puede pasar, que termine entrando Cleveland eh, en el repechaje, en este último repechaje, a enfrentar a Miami. Pues Cleveland o Atlanta va a ser el que va a enfrentar a Miami y los Nets van a enfrentar a Milwaukee. Partidazo y lo que se calienta en playoff. Y así va a quedar Filadelfia eh, ante, ante Toronto y Chicago ante Boston. Para mí, Miami va a pasar muy tranquilamente el que le toque del, que entre el in Filadelfia puede eliminar a, lo, a Toronto, pero Pascal Siakam y Fred Van Vliet están en una temporada muy buena. Han mejorado mucho, han subido mucho el nivel de, del equipo de Toronto. Eh, incluso eh, para Toronto tiene jugadores, ya, ya les voy a decir un nombre de Toronto, de un jugador que le ha dado mucho a Toronto y es Scotty Barnes, que es el, el rookie de, de este equipo de Toronto. Y por ahí va, ¿verdad? Eh, pero no, no veo a, a Toronto tal vez ganándole a Filadelfia, pero la serie es muy, muy cerrada. Y lo de Chicago-Boston, veo a Boston pasando, eliminando al equipo de los Bulls. Eh, pero es que es igual, es una serie muy cerrada. Pero por el partido que le hace Boston ayer a Milwaukee sin las figuras, Boston creo yo que termina subiendo un escalón ante el equipo de Chicago y Milwaukee contra Nets, que yo sí me me lo dejo de pronóstico reservado porque ya ahora sí los Nets tienen eh, a Kyrie Irving, tienen a Kevin Durant no sabemos si, si va a llegar este este muchacho de, eh, que viene de Filadelfia eh, se me Benzimos. fue el nombre vencimos, este, no sabemos si va a llegar vencimos, pero si sí está DeAndre Drummond si sí está Seth Curry, eh, si sí está Goran Dragic, el Nets tienen un equipo completo tienen un equipo completo para entrar a la playoff y hay que tener miedo también con lo que pueden hacer los Nets, y ya después de ahí sí veo eh, un panorama muy, muy, muy cerrado entre lo que pueden hacer Miami, Filadelfia, Boston y este, en el que gana entre Milwaukee y los Nets, que yo sí me quedo con pronóstico reservado. Por ahí, ¿cómo lo ve, eh, José? Yo igual, yo con ese Milwaukee-Brooklyn-Nets, la verdad, sí hay que, hay que esperarse, ¿no? No, no, no se puede dar un resultado ya porque no hemos logrado ver a esos Brooklyns con con su figura, ¿verdad? No hemos logrado ver a, a Irving jugando con, con Durant lo suficiente tiempo y, y hay que ver el caso de Ben Simmons, hay, hay que ver qué tal va a jugar Blake Griffin, hay que, ver, eh, hay que ver qué otras figuras tienen por ahí de peso, hay que ver que a veces el hermanillo de Curry y Seth se, se, se vuelve loco con los triples también, entonces creo que los partidos... Eh, Van a ser muy tallados, muy tallados. Hay que ver qué tan bien defiende Durant, por ejemplo, a Yanis, a porque ahorita para mí Yanis es uno de los jugadores más difíciles de defender en el 1 en el, en el a, uno a uno, digamos, contra Laro. Eh, en, 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 los break, en los fast breaks y en este tipo de jugadas, creo que Yanis ahorita es como de los jugadores más difíciles de defender y creo que Durant va a tener una, una tarea bastante compleja. Eh. La verdad, no, no puedo como tirar un resultado al aire de quién pasa de esa serie, pero coincido bastante con, 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 con el resto de los, de los emparejamientos que mencionaba Brighton. Sí veo a Miami pasando, espero que no fácil, pero lo veo pasando. Veo también a Filadelfia ganándole a Toronto, pero tampoco creo que Toronto le ponga las cosas fáciles. Veo a Boston pasándole a los Chicago Bulls. Eh, muy bien lo decía ahorita yo, que, que creo que la curva del de rendimiento de los Chicago Bulls va para abajo, lastimosamente, porque empezaron jugando muy bien. Y ese último es una incógnita, es una incógnita, y creo que es el, es el partido a ver, es la serie a ver en, en, en esta primera ronda, ¿verdad? Sí, exacto. Y nos movemos ahora al, al oeste, porque el oeste tiene sus cosas. Eh, así como está. Pues así es como va a quedar el, 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 el oeste. Este sí no tiene movimientos. Eh, bueno, no me fijé, la verdad, pero sí, sí, no tiene movimientos. Eh, el oeste tiene a Denver que, que va a ser sexto. Phoenix espera lo que salga del playing, que no van a ser ni Minnesota, que puede ser más bien Minnesota o Clippers, porque no veo a Pelicans. O a los Spurs ganándole a estos dos equipos que son muy fuertes. Creo yo que es entre el séptimo y octavo van a entrar eh, ya a lo que es los playoffs. Aquí es donde me queda algo injusto, que puede llegar a, a quedar fuera Minnesota, que es un equipo que tiene casi, que tiene un récord de 43 ganados. Eh, vea eh, un equipo como los Pelicans que tiene 43 perdidos y a un equipo como los Spurs que tienen 44 perdidos y aún así pueden o tienen la chance de clasificar. Eso es lo injusto del play-in, del playing, pero tenés que jugarlo, tenés que jugarlo y tenés que ganarlo. Eh, a eso se enfrentan los equipos cuando está aquí, incluso Minnesota puede salir de ahí, pero ¿qué pasa si se mete, por, por poner un ejemplo, Denver? al play no le ganan a los Clippers y el que pase entre Pelicans o Spurs, que para mí va a ser Pelicans, eh, lo termina eliminando. Hay, hay injusticia, pero se tiene que jugar. Eh, y ya, ya lo decía por ahí, ¿verdad? Este, para mí, los Clippers le van a ganar a Minnesota en, en el primer eh, partido de play-in. No va a ser un partido fácil. Y este es un partido de playoff. Y cuidado, si no, de segunda ronda de playoff. Este Minnesota Clippers, porque son dos equipazos. Lo que carga hoy Minnesota, la energía buena que carga Minnesota es bastante eh, atractiva y puede meterse, ¿por qué no en playoff? de una vez ganarlo y jugar contra Memphis, pero es que los Clippers liderados por, por Paul George, la verdad es que qué equipo este Clippers y cómo levantó el nivel, cómo figuró ahora este equipo de los Clippers y son completamente ajeno a lo que ya han hecho los Lakers en esta temporada. Me quedo con que los Clippers pueden entrar eh, en primera ronda del play-in para meterse a jugar ante, los, ante Memphis, que ese va a ser un partidazo también de playoff Memphis Clippers y Minnesota, Tendrá que enfrentarse para mí en play-in a los Pelicans. Spurs tal vez le cueste un poco más. Eh, y Minnesota va a entrar a jugar ante Phoenix. Otro partidazo de, de play-off. Y es que lo que nos deja al este sería así: Phoenix, a lo, que, a lo que es para mi parecer, Phoenix enfrentándose a Minnesota. Dallas eh, contra el Jazz. Que el Jazz, yo puedo ver al Jazz incluso bajar una posición y cederle ese quinto lugar a, a Denver, porque el Jazz ha bajado mucho. Eh, Dallas contra Denver, para mí puede ser, Utah contra... Es que no sé, también Golden State puede perder mucho sin Stephen Curry y Dallas puede meterse en ese tercer lugar, todo puede cambiar, puede ser que Dallas y Utah se enfrenten, pero en la otra llave, como, como tercero y sexto, y Golden State y Denver eh, puedan enfrentarse como cuarto y quinto. Eso es lo que puede ser, así puede mantenerse las llaves y Memphis tal vez contra los Clippers, por ahí lo veo. Está muy, muy movido lo que puede pasar en la conferencia del oeste con estos cuarto, quinto, es tercero, cuarto y quinto y sexto. Eh, y, lo, y ya por ahí, ya si sí me queda como que Warriors, como que Dallas, como que Phoenix y como que Memphis ya empiezan a liderar un poquito más en esta conferencia del oeste, José. Yo más o menos veo lo mismo que Brayton en, en esta conferencia, sí, sí, yo creo que tenemos como total, total acuerdo, estamos en total acuerdo. Eh, yo sí creo que de la, va a salir, va, los dos ganadores del t van a salir de la llave de abajo, creo que eh, me ha gustado mucho lo que han hecho, lo, lo que ha hecho Popovich con los Spurs, ¿verdad? De, de agarrar un equipo nuevo con figuras jóvenes, pero creo que lastimosamente ahorita no les alcanza. Eh, hay que ver quién, 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 se, quién se queda con ese espacio, ¿verdad? En, en, ese, en, en esa segunda ronda del play -in, y a quién le toca jugar contra los Phoenix, ¿verdad? Porque también sería algo como de medir, digamos, los Clippers quieren enfrentarse directamente a Memphis o quieren buscar enfrentarse a Phoenix, porque yo creo que todo eso entra al final, yo creo que los juegos hacen esa, los equipos hacen esas matemáticas de ver como cuál posible rival es más fácil, ¿verdad? Y creo que ahorita, digamos, si uno pone una balanza, Phoenix eh, Memphis, creo que sale mucho mejor irse a enfrentar a Memphis. Y, y, Ni tanto, José. José, este Memphis es el, el único equipo que le ha ganado en el duelo directo a Phoenix. Pues sí, pero yo creo que como un equipo está más completo eh, 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 Phoenix, verdad, tal vez Memphis depende más de lo que es Jay Morant y, y de que haga buenos partidos. Y entonces habría que verlo, pero sí coincido con que tal vez ese Dallas-Utah puede estar interesante. Eh, Golden State Denver, como bien lo decía Brayton, sin Curry, hay que ver qué nos pueden ofrecer esos Warriors. Y hay que ver si Curry va a estar, ¿verdad? No se sabe todavía, ¿verdad? Sí, no, no, no sabemos cómo va a llegar este Curry a... Uh, creo que entra playoff. Se dice que puede entrar a playoffs, pero no va a entrar al 100%, y eso ya también es algo que le quita mucho a este equipo de Golden. Que la verdad llegó Clay Thompson y no subió mucho eh, al equipo. Andrew Wiggins bajó el nivel de una manera muy considerable. Eh, no tenemos a un Draymond Green que sea el Draymond Green, pero tal vez ya Draymond Green con Stephen Curry arregle mucho lo que este equipo de los Warriors uno espera ver, ¿verdad? Yo sí, yo esperaba. Yo creo que todos los, los aficionados del básquet y los que hemos visto básquet en los últimos 10 años, tal vez esperábamos que Clay regresara en un nivel como el que nos tenía acostumbrados, y, y no fue el caso. No fue el caso porque la lesión fue muy larga, fue demasiado larga, y, y creo que eso le perjudicó demasiado. Si si nos. Motivó un poco, tal vez, ver videos que subían donde él ha sido un montón de triples seguidos. Y uno decía, uff, viene buenísimo, viene, 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 lo, viene como en el nivel que, que se fue, pero no fue el caso. Y, y creo que más bien eh, Clay podría decirse que ha perjudicado el, el, el nivel de juego de los Warriors, porque, porque, es muy sencillo, los, los Warriors estaban jugando bien él, muy bien, estaban. Eh, eh, estando un equipo más sólido pero tal vez yo creo que eh, se atuvieron a que con el regreso de Clay iban a poder jugar como a, a lo mismo de antes a, a Clay 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 Curry Curry Clay y pues eh, no fue el caso verdad creo que también es como una falla de los Warriors haberla asignado como tanto tanto peso a Clay, un jugador que venía regresando una lesión tan larga, tal vez yo creo que debieron llevarlo como de una manera más paulatina y como más tranquila y ir ya dándole un poco más de minutos, que se fuera sintiendo cómodo, porque creo que lo que le hicieron fue como decirle, como regresó, uy, lo esperaba mucho, vamos, de una al quinteto titular, y pues yo creo que al final eso les pasó cobrando factura y, y, y sí. Sí me, me, me llaman, si nos vamos como un todo, tal vez me llaman un poquito más la atención de los partidos de la conferencia o, o de la conferencia oeste. Sí, el Este que, que, que está muy, 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 pero muy parejo. Y la verdad hay que echarle un ojo. Eh, pero sí, en Wires para mí, eh, hay nombres que han quedado debiendo del parón del All-Star hasta acá, la liga, la NBA ha cambiado mucho. Y ahí es donde me va a meter en un tema de decepciones. ¿Por qué vemos al Utah Jazz como una decepción y por qué lo pongo como una decepción? Es una decepción para mí del All-Star para acá, porque el Utah Jazz, antes del All-Star, con estos dos hombres, con Rudy Gobert y con Donovan Mitchell, estaban peleando el primer lugar de la Conferencia Oeste y de ese este, All-Star. Para acá, hoy el Utah ya se está luchando por no meterse en play-in. Rudy Gobert y Donovan Mitchell no se entienden, no hay química, no lo están trabajando, no son ese equipo que estaba luchando por el primer lugar del, del, de, de la conferencia oeste y tienen ese colchón de lo que hicieron antes del parón del All-Star porque si no estarían en serios problemas metiéndose al play-in. Eh, y lo han dicho, ¿no? Donovan Mitchell y Rudy Gobert que no son los mejores amigos pero se hablan y están ahí. El, lo que se necesita es esa química. Rigo es un jugador que defiende bien, Donovan Mitchell es un buen jugador que, que ayuda en el ataque del equipo del Utah Jazz, pero no se han conectado estos dos equipos que son los nombres más fuertes. Eh, para el Jazz, que el Jazz le hacen falta también jugadores, este, o no, están, no están del todo completos, si sí tienen prácticamente su base. Pero no sé, a mí me queda debiendo mucho lo, lo que tiene el Jazz ahorita hasta este momento. Y vamos a pasar a la otra decepción que son, ya esto es una decepción de toda la temporada: Los Ángeles Lakers. Porque vean las caras de los jugadores que teníamos para esta temporada: Russell Westbrook, Anthony Davis, este, Carmelo Anthony, LeBron James, para lo que pasaba aquí. Si bien es cierto, se lesionó o oh, la mayor parte de la liga. Eh, Anthony Davis y a Carmelo Anthony no se usó mucho, se usó como un sexto hombre, que la verdad para mí debió haber jugado más con este equipo de los Lakers. Russell Westbrook y LeBron James no congeniaban y no eran esos jugadores que tenían que estar dentro de cancha juntos, porque los dos jugadores buscan sus puntos y, LeBron y, y Russell Westbrook y LeBron James. Son dos jugadores que juegan a lo mismo, prácticamente. Son dos bases que juegan a lo mismo, a conseguir sus puntos. Y LeBron James lo consiguió porque LeBron James es el nombre fuerte. Y Russell Westbrook porque a Russell Westbrook se le dio otro rol, que era ser el tirador. Pero todos conocemos a Russell Westbrook como tirador. Y si es una decepción ver a Russell Westbrook tirando, es una decepción lo que nos dejaron los Lakers esta temporada, José. Sí, correcto, como lo dice eh, Brayton, bueno, yo al principio de la temporada sí mencionaba que me extrañaba el caso de la de la, de la contratación de, de Russell Westbrook, la verdad yo siempre fui uno de los principales de los principales detractores de, o, de, de, esta, de este fichaje, porque no me parecía coherente, no me parecía coherente porque si nos poníamos a analizar la temporada pasada, verdad, que también fue para mí también fue un fracasillo de los Lakers por allá, eh los Lakers no necesitaban ese rol, ese rol ya lo tenían, ese rol lo tenían ocupado y, y lastimosamente se, se engancharon en, en, en Westbrook cuando habían otras opciones en el mercado, tal vez. Eh, entonces, creo que eh, eh, gran parte de ese, eh, el mal acierto a la hora de, de, de hacer lo que fue la ventanilla de traspasos pasada, porque... porque Westbrook no era necesario y no era necesario porque los, lo, lo, lo que verdaderamente ocupaban los Lakers era un rol de un perfil más tirador, que lo buscaron cubrir con Danny Green, que lo, 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 lo intentaron cubrir con Wesley Matthews, que, que vamos a ver, en su tiempo fue un buen tirador, pero en los Lakers no logró encontrar ese nivel. Lo ha, lo ha estado intentando cubrir con esas figuras y, 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 y no ha resultado, y entonces pasaron de buscar un perfil de un triplero que era lo que se necesitaba, no se encontró, pasaron a buscar un perfil totalmente diferente, <laughs> totalmente, eh, no sé, atípico, diga a lo que, para mí, Rose Westbrook, a lo que es la NBA actual, es como complicado eh, eh, su tipo de juego, ¿verdad? Porque uno lo pone, uno pone en una balanza y uno lo ve más como, como echado a la NBA de, lo, de los 90s, ¿verdad? Como un Oscar Robertson, un jugador así, que tal vez que es como más más defensivo más, ayuda a los rebotes, ayuda a las asistencias pero lo cierto es que actualmente ocup se ocupan bases y escoltas que sepan tirar y Russell Westbrook en eso es limitado lo que sigue para abajo entonces creo que ahí el carrito donde... loco correcto, entonces creo que ahí es donde está el, el, el verdadero fallo de los Lakers, no haber medido eso dejar ir figuras que para mí no se tenían que ir un, un, el mismo Caruso que o a sea, los memes que hacían de, de Goat Caruso, o sea, si se le hacían los memes era porque en realidad sí rendía bien, o sea, venía a la banca y no solo era lo que hacía dentro de la cancha, sino la energía que se le veía eh, contaminaba esa, eh, eh, el, el, el equipo el caso de Cowell Pope el caso de de Harrell el caso de Kuzma que Kuzma hizo muy bien las cosas en los Wizards esta temporada, en muchos partidos hizo dobles dobles eh, tal vez el caso de Margasol sí se tenía que ir porque no se no 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 hizo bien las cosas en su momento tal vez esperaba más de él y Carmelo como bien lo decía Britton tal vez debió haber jugado un poco más eh, yo creo que si uno se pone a ver de los tiradores que hay ahorita es, es como lamentable, ¿verdad? Pero actualmente Carmelo era el mejor, <laughs> o sea, eh, digamos, Carmelo fue, fue buen tirador en su momento, pero decir como que actualmente es el mejor tirador de un equipo es como, es como alarmante, ¿verdad? Ahí es como se prende el foco de decir, estamos mal y, y, y lamentablemente no lo usaron mucho, lo usaron como sexto hombre de año que empezó muy bien, incluso yo dije como, uy, si sigue así, cuidado, ese sexto hombre del año que se lo puede llevar, se lo puede, Carmelo se lo puede llevar porque empezó jugando muy bien, pero sí es cierto que, que tuvo alguna lesioncilla por ahí que se perdió algunos partidos, entonces venía habían partidos que iban más o que iba menos, habían partidos que de la nada lo metían en el quinteto, pero sin lugar a dudas van a tener que, que, que trabajar demasiado en esta ventana, o sea, hay que ver qué va a hacer Rob Pelinka, pero tiene un trabajo pero fuertísimo porque, ¿qué hacer con Davis? Por ejemplo, Rayton, ¿usted se deja un Davis con esas lesiones o intenta, intenta deshacerse de él, liberar masa salarial? ¿Qué hace Westbrook? Eh, ya se escuchan los rumores de los Hornets, pero ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué hacer con unos Lakers que sin lugar a duda están mal y, y si siguen, mantienen el, el, el roster así como está, van a ir de mal en peor? Y, y está muy mal... Porque incluso las malas planificaciones y el, el equipo lo armaron a lo que Lebron pidió. Y en estos momentos los Lakers no tienen ni siquiera picks en buenos picks. No tienen buenos picks en lo que venga del draft. Ese es el, uno de los principales problemas de los Lakers. O sea, ahora tienen que, que pensar en salir de Russell Westbrook. Para mí tienen que salir de Russell Westbrook, de Anthony Davis. Hay que ver si salen de Dwayne Howard. ¿Y qué pasa con Lebron James? Que Lebron James. Y como usted lo dice, eh, Carmelo Anthony, para mí, Carmelo Anthony y LeBron James, si se quedan en los Lakers, son quienes deberían liderar el nuevo recambio de estos Lakers con muchos jugadores jóvenes. Por ahí darle más tiempo a un Austin Rips, que la verdad es un jugador que talento tiene, por lo menos para empezar a crear en estos Lakers un equipo. Pero es que la verdad tenía mucho mejor equipo los Lakers cuando se, se deshicieron perdón, de Caruso. De este Cowell Pope, este, de Kyle Kuzma, incluso hasta el mismo Jeff Green, que Green tuvo era el tirador y era el que peor tiraba, pero por lo menos estaba ahí levantada la mano. Para mí, los Lakers son la decepción. Incluso creo que LeBron James, este, este año, esta liga ni siquiera va a pelear por, por eh, el campeonato de, de este, anotaciones de anotadores porque le faltan dos juegos, no llega a los 58 juegos, tiene que jugar dos partidos y a como va, creo que es, eh, por lo menos uno más se pierde eh, LeBron James no, esta eh, temporada. Eh, ya, ya está fijo de que se va a perder los últimos, por, eh, los últimos partidos para, por la lesión que traía, ¿verdad? Para intentar recuperarse. Yo creo que está bien, o sea, ya los Lakers no pueden lograr nada. O sea, yo pondría a jugar a, a Austin Reeves, pondría a jugar a Talen norton Tucker y la verdad eh, sentaría estas <laughs> estas decepciones, digamos, sí. a West, Westbrook. Yo creo que ya no debe jugar más y no debe estar más en Los Ángeles Lakers. Eh, sí es cierto que la afición no le ayudó mucho a Westbrook. Eh, la afición fue muy dura con él desde el inicio. Y eso también influye, ¿verdad? En la desconfianza, en la falta de nivel. Él decía que él no podía llevar al hijo al, al, al estadio porque, porque eran los gritos y las cosas. Pero al final es una de, de lo mal que jugó porque ¿verdad? si nos ponemos a hacer partidos buenos de Westbrook en los Lakers. Yo creo que sacamos 20 o menos, porque habían partidos terribles e importantes de tiro. Después de después de la burbuja promediaba, creo que era como un 17, un 7% de, de... Creo que era como un 7% de triples, era una cosa así como muy lamentable. Y, y estos Lakers, o sea, van a tener que reestructurarse demasiado, demasiado, demasiado. Y hay que ver qué pasa. Como bien lo decía ahorita, eh, suena que, que, que Westbrook va para, para los Hornets y que se está negociando un, un, un traspaso ahí con Gordon Hayward y con otras figuras que tampoco me parecen que sean figuras actualmente a un nivel bueno. Eh, pero hay que ver. Hay que, hay, ver, qué hay, hay que ver qué pasa. Incluso ayer los Lakers le ganan, eh, terminan perdiendo ante los Warriors, pero con un buen partido, con este, Horton Tucker, con un partidazo de 40 puntos, eh, con Malik Monk que, que para mí es un muy, muy buen jugador y le ha dado mucho a estos Lakers, eh, entonces por ahí Austin Reeves también, Dwayne este, en, en Howard, que, que por ahí está, que son jugadores que pueden, que pueden ayudar mucho a estos Lakers, pero hay que ver qué pasa. Vamos rápido porque hay mucho material todavía y es que la temporada está terminando, nos quedan... 15 minutos, la temporada está terminando, pero hay que hablar ya de, de, de esto, ¿verdad? De lo que uno eh, espera. Y, y empecemos con esto, ¿no? Este, con el coach of the year, que para mí, eh, esta lista, así como está, es la lista que tiene que estar. Vamos a ver si eh, nos acomamos con el coach del año. Eh, esa lista es la que está para mí. Eh, Taylor Jenkins, eh, el coach de los Memphis, ha hecho una temporada excepcional. Se merece para mí este, liderar esa carrera. Luego lo de. Eh, este, me, de Monty, Monty Williams, el entrenador de Phoenix, que, le, que tiene el mejor récord de la liga por completo. Que es un entrenador demasiado bueno, que ha eh, potenciado el nivel de. Eh, Chris Paul en equipos anteriores y que ahora lo hace con Devin Booker y lo de Eric Spoelstra que entra ahí en esa lista simplemente porque tiene a Miami líder del este pero para mí entre los entre los candidatos está este en el caso de Taylor Jenkins y de Monty eh, José sí yo creo que tal vez se lo va a dejar Monty verdad porque si nos ponemos a ver bien haciendo las cosas bien desde desde hace desde la temporada pasada con esos sons y llevándolos muy lejos pero bien lo decían que, que, que el de Miami eh, se mete ahí por, por, por estar líder, pero sin lugar a dudas es un buen técnico, ¿verdad? Porque ya mucho tiempo Miami y ha hecho a Miami pelear bastantes veces. Pero sí creo que se lo va a llevar a Monty. Yo sí veo a Monty ganándose lo creo que es merecido por lo que ha hecho con los Sons. Y hay que ver porque sí, sí lo veo como favorito. La carrera por el Most Improved Player, eh, el que más ha mejorado en esta temporada. Pongo a Yamoran de líder en esta carrera porque la verdad lo de Yamoran esta temporada es de locos. Incluso se mete para mí entre el top 6 fácilmente o top 10, pongámoslo mejor así. Para el MVP de la, de la temporada de la liga, no lo va a ganar, pero se mete ahí y empieza a ponerse un nombre ya en, en, en la liga. Eh, lo de Darius Garland, que esta temporada se ha cargado a Cleveland como el base del equipo y ha luchado y se ha mantenido bien. Es el único que no se ha lesionado del de, de quinteto de Cleveland, que, que, ama, que antes del All-Star estaba peleando las primeras tres posiciones en el este. Y el caso de Dayonte Murray eh, en el equipo de los Spurs, que ha levantado mucho y le ha ayudado mucho a los Spurs eh, a estar por ahí, y por ahí se me queda un hombre que es el de Miles Bridges, el jugador del de equipo de los Hornets, que también ha asombrado y se ha metido eh, en el play en el equipo de los Hornets, eh, José. Sí, lastimosamente creo que pese a que los otros han levantado increíblemente su... Su, su nivel en el caso de Murray ya ha sido impresionante. Un, Algunos partidos con los Spurs es un jugador que a mí me gusta ver jugar. El de Garland, que también hay partidos en los que ha, se ha echado a los Cowboys al hombro. Creo que lamentablemente, creo que está muy claro, está muy claro quién es el que debería llevarse eh, este, este premio, porque hay partidos que son impresionantes. O sea, que es imparable que, que la cantidad de puntos que hace es, es impresionante y creo que si tenemos que decir como un favorito, un claro favorito, no un favorito, o sea, yo creo que es claro favorito, es... Eh, es... Jamorant. Eh, ya Jamorant, ya y, y, y creo que tendría que pasar algo excepcional para que no se lo lleve. Aquí hablamos ahora del de mejor hombre de, de, defensivo del año, y la carrera está en Jaren Jackson, que la verdad, la defensa de Jaren Jackson en el equipo de los Grizzlies ha sido fenomenal y para sí. mí hoy es líder en esa carrera por encima de Yanis, por encima de Draymond Green por encima de Michael Bridges eh, para mí es este jugador Jaren Jackson debería de ser el defensor del año vamos a ver qué acontece verdad porque también a mi, a, para mi parecer o a mi gusto puede pasar algo que en la que en la liga pueda llegar eh, a ser MVP, un Embiid, por ahí, en eh, este, Yanis, el defensor del año y ya el jugador que mejor este, pues, ha ascendido o ha mejorado en su, en su baloncesto. Creo yo que por ahí, para que todos ganen algo, o puede ser que veamos a un Yanis MVP, podemos ver a un Jaren Jackson mejor defensor, Embiid, como el, porque ya es, o va a ser el campeón de anotaciones, eh, porque no va a estar LeBron James y el caso de, de Jamal en donde ya lo hemos puesto, que es el que más ha mejorado. Pero sí, la carrera del mejor defensor la veo por ahí muy ubicada en, en esto, eh, José. Yo creo que tiene toda la razón. Creo que eh, va a depender mucho de quién va a ser el MVP, porque muchas veces hemos visto como que eh, el defensor de la, del año se, se lleva como por ese, por, por, por el que es como el segundo y defendió bien y entonces le damos el defensor del año entonces creo que va a estar por ahí sí me parece que sería justo que se lo lleve Jaren Jackson verdad por por cómo ha jugado y por el equipo en el que juega verdad porque si nos ponemos a ver tal vez eh, defender en un equipo como como los Bucks es un poco más es una tarea un poquito más sencilla y es algo es algo real y tal vez por allá Jaren Jackson eh, lejos de que de que Jay Moran se lleva a los retores creo que es como eh, el, el, segundo, el segundo parte actualmente de los Grizzlies, y creo que es parte de, 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 del gran trabajo que los tiene ahorita eh, metiéndose a los playoffs de, de esa manera, ¿verdad? Sin pasar por el plane que era donde yo eventualmente los ponía, y creo que sería justo que se lo lleve, pero creo que, como coincido con Brayton, de que va a depender, va, va a depender 100% de, de, de quién quede en MVP. Sí, Jaren Jackson es el que se ha cargado, ¿verdad? A estos grillis cuando ya Moran no está. Vamos por el sexto hombre. No se asusten con las tres caras que vieron anteriormente en el MVP. Es que tengo una lista muy amplia del MVP. Pero vamos mejor con el sexto hombre, que por ahí creo yo que es muy claro que Tyler Hero es el nominado a llevarse esto. Va a ser el que se va el sexto hombre. Eh, pero también hay nombres como el de Kelly O'Brien, el de los Hornets, o puede ser el mismo Jordan Clark. Clarkson en el jazz, ¿verdad? Que le ha dado mucho desde el banquillo al equipo, le da un aire diferente, ¿verdad? Al equipo del jazz. Puede ser tal vez, eh, este, es que no sé, es que no sé, en los Warriors no sé, la verdad. O puede ser Carmelo Anthony que se meta también en esa lista. Para mí, Carmelo Anthony está en el top 5 de esta lista, inclusive porque sí le dio mucho a los Lakers siendo ese sexto hombre, ¿verdad? O cuando le tocó ser ese sexto hombre, José. ¿eh? Sea, yo creo que aquí sí lo tenemos claro los dos, de que posiblemente sea Tyler el hero, porque es el que ha sido más constante, es el que, el que viniendo de la banca da más y ha dado más desde, desde hace bastante. Eh, el, el, caso, el caso de Clarkson es como, como impresionante también en la, 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 la mejoría que ha tenido, ¿verdad? Porque quizás volvámonos a, a su etapa en Los Ángeles Lakers, no fue la mejor, la más la más consistente, pero en la figura de sexto hombre han logrado como encontrar tal vez su, su nicho, su, su espacio, y y hace falta ver, por ejemplo, el, el, el último partido Miami Heat con, de los Hornets, donde Tyler Herro desde la banca se hizo 35 puntos y 6 rebotes, creo que creo que no hay mayor duda de, de, de que Tyler Herro es el favorito, eh, sin lugar a duda, viene haciendo las cosas bien. Y, 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 y hay que ver también si se queda en Miami, porque a principios de temporada, como que sonaba que se iba y al final se quedó. Y creo que también parte de eso es que perdiera tal vez un poco de, de protagonismo. Pero yo creo que se lo lleva Tyler. Sí, eh, eh, y en ese tema, ¿verdad? Eh, debo ser sincero, cuando estaba empezando la liga y lo hablábamos Franco y yo, qué podíamos o qué expectativas teníamos, Franco dijo, para mí el sexto hombre va a ser Tyler Hero, hoy Tyler Hero le da todos los créditos a Franco y lo que había dicho, eh, y vámonos, o eh, metámonos en la carrera del rookie del año, que yo pongo este top 3 así, pero viendo lo que Scotty Barnes puede hacer más allá, eh, todavía lo que falta, y donde se pueden meter los Raptors, yo veo incluso a Scotty Barnes por encima de Kay Cunningham, no lo veo por encima de Evan Mobley, porque Evan Mobley es o Entra entre las caras del equipo de los Cleveland Cavaliers. Eh, si, si bien es cierto, cuando no estuvo Jared Talent y antes de que se seleccionara Mobley, se lesionó Jared Talent y Mobley cargaba con, con Cleveland eh, junto con Darius Garland. Para mí, Mobley va a un escalón muy, muy por encima porque los Caps siempre estuvieron por encima de los Raptors, porque Mobley siempre ha tenido o, o siempre tuvo una temporada más, más este. ¿Cómo decirlo? Más al hilo, ¿verdad? Lo de él. Eh, tuvo buenos, buenos números, buenos porcentajes. Entonces, si veo a Ava por encima de Kate Cunningham y de Scotty Barnes, este, pero tenemos al pick 1, al pick 2 y al pick 3 eh, así, pero respectivamente no, no es así, sino que tenemos al pick 3 liderando, tenemos al pick 2 para mí, que es Scotty Barnes, eh, metiéndose ahí entre el segundo eh, mejor y el pick 1, que era Kate Cunningham más afuera, ya este, no tan adentro. Algo más por lo que hizo su equipo, ¿verdad? Algo más eh, por lo colectivo que por lo individual. Sí, coincido con Brayton. Tal vez eh, eh, Cunningham eh, eh, tocó con la suerte de caer en los Pistons. Tal vez si hubiera caído en algún equipo más fuerte, eh, no estaría no estaría como de tercero en lo que es esta carrera, porque coincido con Brayton, está claro que los dos favoritos son Scotty Barnes y, y Evan Mowley. Sí me parece que está más probable que se lo lleve Evan Mowley, ¿verdad? Por lo que ha hecho con esos caps y porque ha promediado, bueno, en enero promedió 15 puntos o 15 puntos, 15.7 punto, puntos, creo, y un 50% de tiros de campo, o sea, creo que que tiene buenos porcentajes, tiene promedio 8 rebotes, 2.7 asistencias y además jugaba bastantes minutos, ¿verdad? Jugaba como 25 minutos en promedio. Creo que es como eh, el favorito. Eh, sí me parece que, bueno, si sí, el, 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 el Rookie of the Year se midiera hasta los playoffs, tal vez ahí podríamos eh, eh, cambiar cambiar el, el, el top, ¿verdad? Y, y bueno, ahí salía Cunningham totalmente de la lista, ¿verdad? Porque los Pistons, pero ni van a soñar con los playoffs ya. Y, y pues habría que ver qué es lo que nos van a dar estas dos figuras, eh, Scotty, tanto Scotty como, como Eva Mowley en, en estos playoffs. Sí, eh, ahí me confundí, perdón. Era Jalen Green el que entró en el pick 3, es, en Scotty Barnes entró después, eh, pero sí. Más o menos eh, es o sea, muy, muy relativo eh, lo de Jalen Green, que la verdad también tuvo una temporada muy, muy buena. Se cargó a los Rockets, fue eh, el, la cara de los Rockets eh, en esta temporada y debería, por qué no, meterse incluso eh, por ahí. Para mí puede estar hasta eh, por encima de Kay Cunningham en un escalón lo de, lo de Jalen Green. A, habría que conversa, conversarlo porque también eh, hay otros nombres, ¿verdad? Este, como el caso de. ¿Sí? Franz Wagner, Franz Wagner en el equipo de Oklahoma, que la verdad ha tenido una muy buena temporada. Hablemos del MVP ya para finalizar, que se nos acaba el tiempo. El top 3, eh, así figura el top 3, eh, como lo más. No, 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 lo, no, no, lo, lo Josh, Josh Giddy. Josh Giddy, perdón. Este, en, ah, ando un poco confundido hoy. Este, sí. en, en la carrera del MVP, así lo anuncia la NBA, el top 3 está así. Jokic, Embiid y Giannis. Eh, en la carrera del top 3, puede ser uno de estos tres, y yo meto otras tres caras dentro de ese top 6 para hacerlo más interesante. Me meto por ahí a este, vamos a ver, a moran que ha tenido una buena temporada, pero que no lo va a ganar, es muy obvio, a Devin Booker, que no lo va a ganar porque no es tanto en la manera individual, sino en el equipazo que tienen los Suns, o así es como lo ve la gente, y hay. Y a Jason Tatum, porque Jason Tatum después del All-Star fue muy clave para que este equipo de Boston hoy esté peleando en los playoffs de una manera muy interesante. Eh, así que ese es, ese es mi top 6 por el momento. Por ahí se puede meter Luka Doncic puede meterse otros nombres, pero para mí este es mi top 6. Dejando muy en claro que quien puede ganar eh, la carrera por, por este, el MVP puede ser MVP no sé cómo vaya a terminar. Parece que Jokic es líder, pero puede ser para mí Envita el que lo pueda ganar, José. Yo yo, yo esa carrera de Envita, eh, Jokic la veo muy tallada, o sea, sumamente tallada. Podría ser cualquiera, la verdad ninguno lo sabe. Eh, sí, sí, me, me gustaron los nombres que mencionó Brayton. Tal vez son como menciones honoríficas, <laughs> menciones honoríficas a, a, a lo que es esta carrera por el MVP. Y también otro caso que a mí me hubiera gustado señalar es el de DeMar Rosen, que en los Bulls lo hizo impresionante. Aquí tengo un poco las, las, las estadísticas de ahí. Promediaba 28 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes. Creo que fue un jugador que eh, eh, en los Bulls logró encontrar otra vez su mejor nivel. Que tal vez desde hace rato lo estaba buscando, ¿verdad? Porque habían partidos muy buenos y partidos muy malos de Mar de Rosen, pero sin lugar a duda creo que la carrera está entre Jokic y Embiid. Eh, el Yanis creo que, que actualmente, no sé, está como un poco por debajo de, de los dos, y lo veo, por eso mismo lo veo llevándose el defensor del año. Creo que la pelea está MVP, Jokic, Embiid y, y defensor del año se lo van a dar a Yanis, que, que ya lo ha ganado, ¿verdad? Entonces, eh, Creo que así va a estar la carrera. Eh, me gusta mucho lo que ha hecho Tatum desde la vuelta con los Celtics. Eh, los Celtics están jugando muy bien. Y el caso de Booker, que sin lugar a dudas, bien lo decía Brayton, o sea, está jugando excepcionalmente, pero toca con la suerte de estar en un equipo bastante común y que no es el caso tanto de, por ejemplo, de, del caso de Rosen, que yo pongo que. que le ha tocado ser el, 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 el que mueve el motor de, de, de esos bulls. Sí, eh, José, finalizamos, cerramos. La temporada finaliza el domingo 16 de abril con, ah bueno, no, eh, sí, 16 de abril, domingo 16 de abril termina la temporada, domingo 10 de abril, perdón, termina la temporada 16, por ahí están plesa, empezando los playoffs, más bien, este, hoy los partidos. Entre Wizards, Nueva York, que no define mucho. Pistons, Milwaukee. Por ahí Milwaukee se puede meter en, el, en la lucha por el primer lugar. Raptors Rockets, que los Raptors igual pueden ascender en posiciones. Brooklyn Nets contra Cleveland Cavaliers pelea por posición en el play-in. Miami Hit Atlanta Hawks, que Atlanta también puede luchar por eh, meterse en eh, una mejor posición en el play-in. Y Miami que puede ya dejarse por completo el primer lugar, Chicago Bulls, que si los Bulls no ganan hoy se meten en serios problemas si Cleveland eh, gana, porque Cleveland puede sacar salir del playing y meter a los Bulls en el playoff, en el playing, perdón, y meterse Cleveland en el playoff y pero deberá enfrentar a los Bulls a los Hornets, que los Hornets también luchan por una mejor posición en el playing. Partidazos ese a Miami contra Atlanta, Chicago Bulls contra Hornets. Brooklyn Nets contra Cleveland definen mucho. Eh, ya por otra parte, Dallas, que busca también quitarle su puesto a Golden State, jugar ante este, en Portland, el Jazz contra Phoenix. Lakers contra Oklahoma, que ya no define absolutamente nada. Esa sería la jornada de hoy, que voy a ir bastante eh, en la NBA, que hay que ver. Eh, muchas gracias, José. Muchas gracias también a la gente eh, de Voces por Media Calle, que estuvo con nosotros, que nos acompañaron. Nos vemos hasta el próximo viernes con más de, de, de... Bueno, no, el próximo viernes, no. Perdón, es Semana Santa. Dentro de hoy, en 15, nos vamos a ver ya con Franco por ahí vamos a tener ver si tenemos un, un invitado especial para ya hablar un poco más de lo de playoff, eh, pero sí, este, muy cargado lo de NBA muchas gracias por acompañarnos, hay bastante material, eh, Voces por Media Calle no se olviden de, de, de estar por ahí en la página porque hay muchos eh, eh, otro material y muchas gracias José Pura vida, Abreito. Muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias a todos los que nos vieron. Fue un gusto estar aquí con ustedes, hablar de básquet, que es lo que nos gusta de todo esto, que fue un gran día, tanto que a veces se nos trastabillaban nombrecillos o por ahí, porque había tanto de qué hablar. Se, fueron tantas cosas en esta semana, tantas decisiones, tantas cosas que se vienen, y por eso hay que estar atento a tiro de tres. <laughs> sí, exacto. Muchas gracias. Eh, feliz fin de semana. Nos vemos.